lo que queremos hoy presentar desde el municipio de La Guancha, y básicamente es ofertar, yo diría por primera vez, y poner en valor a unas fiestas en nuestro municipio, que son las fiestas de San Andrés, de las tablas, de los vinos y también de las castañas y de las tapas. Llevamos ya pues varios meses trabajando de la mano y tengo que agradecer por primera vez un trabajo en conjunto con el Consejo Regulador, en conjunto con la Administración Pública, un trabajo que ha sido interdisciplinar con otras tres concejalías y el alcalde, la Concejalía de Agricultura, la Concejalía de Cultura, con los concejales Juan Felipe y Lorena Socas, y también ha trabajado de la mano con Mercedes Báez, que es la concejala de Comercio. Hemos llevado una serie de reuniones porque, bueno, queríamos que este año realzar en nuestro municipio pues unas fiestas que entendemos que se lo merece, que son las fiestas de San Andrés, que coinciden con los días 29 de noviembre, 30 de noviembre y el 1 de diciembre, viernes, sábado y domingo. Pues a mis espaldas tienen los carteles de los actos que vamos a realizar en esos días. El 29 se va a organizar un evento por primera vez en nuestro municipio que llamamos Vinos, Tapas y Tablas, donde a continuación le daré la palabra al compañero Raúl para que explique pues lo que pretendemos hacer en conjunto con el Consejo Regulador y la Denominación de Origen Islas Canarias. Queremos que la gente venga a disfrutar de nuestros vinos, queremos que venga a disfrutar de nuestra gastronomía y, como no, también que vengan a conocer también, y si les apetece, también disfrutar de nuestras tablas de San Andrés en el municipio de La Guancha. Luego también hay otro acto que tenemos planificado, que es una obra de teatro, un recital músico literario, que se llama Al vino, vino. Y eso se va a hacer también, lo explicaré a continuación una vez que el compañero Raúl explique el evento del día 29 de noviembre. El evento pasa por catalizar, a través de un grupo como Ni un pelo de tonto, pues tener una atracción musical que va a ser durante toda la tarde, bueno, durante la tarde-noche, el especial del colofón dentro de la fiesta, de la tradicional bajada de tablas, que además será muy cerquita de aquí, en esta misma calle, hacia abajo, y donde vamos a tener ese día una calle que es la transversal, la calle que tenemos aquí arriba, Doctor Fleming, que va a estar cortada para poder ubicar todas las carpas de restauración de hosteleros de aquí de La Guancha, donde van a poder dar unas tapas muy especiales tipo gourmet, y vamos a tener la colaboración de 10 bodegas de la denominación de origen de Icoden Daute y de Islas Canarias, donde van a poder catar directamente los vinos. La verdad que el evento pasa porque hemos hecho también unas bolsas muy atractivas para que la gente pueda llevar colgadas al cuello, pueda meter su copa de vino para poder degustar por las diferentes bodegas. La verdad que va a ser un evento fantástico. Lo vamos a hacer todo a través de tickets para que la gente pueda incorporar con la compra de tickets todo este material y poder dinamizar durante todo el evento pues las diferentes tapas y propuestas gastronómicas que van a haber, y por supuesto los grandes vinos que vamos a tener, tanto de denominación de origen Islas Canarias como de Icoden Daute. Bueno, muy buenos días, David, del grupo Ni un pelo de tonto, que en este tipo de situación siempre decimos lo mismo, ¿no? Es un verdadero honor que cuenten con nosotros para darle ese punto cultural, ese punto de diversión, ese punto de tal como decía el señor alcalde, de atraer a la ciudadanía, ¿no? A todos los canarios que se quieran acercar a esta zona y salir de casa y pasar un buen rato, y sobre todo con la propuesta que aquí estamos anunciando, maravillosa. Agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento, al Consejo Regulador por haber contado con nosotros, y por nuestra parte, pues, darlo todo y no dejarnos nada en el tintero. Esperar acabar pronto, eso sí. Nos subimos al escenario y no sabemos cuándo nos bajamos. Y intento bajarme pronto porque me encantaría disfrutar de las tablas, que no he estado in situ nunca en ellas, y siempre por imágenes, por televisión. Y la verdad que estamos muy ilusionados y muy emocionados de estar en ese día aquí. Y bueno, agradecer. Gracias.